Bueno, pues yo más puntual no puedo ser. Las 10:30 y esto ya está en marcha. No hay nadie. No hay nadie. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Oh, ya veo que hay gente viéndolo, al menos. ¿Mejor? Ya veo que hay gente viéndolo, al menos. Muy bien. Vamos a esperar a ver si entra un poco de gente. Y me voy a poner la tableta, todo esto. Estoy yo muy feliz y no tengo la tableta sacada. Ahora ya sí. Bueno, me enorgullece decir que esta vez no se me ha olvidado postearlo en Facebook, así que... Guay. Bueno, ahora que somos pocos, antes de que se líe esto... ¿Qué os apetece que dibuje? ¿Un chico? ¿Una chica? No, otro culo no. Eso era por hacer el tonto para anunciar el directo, pero no vamos a dibujar otro culo. Bueno, a la hermana del elfo cornio. Yo había pensado en una pareja, pero claro, es que al elfo cornio como que le pega más otro elfo cornio. Pero si os gusta lo de la hermana, que veo que también hay otra persona que lo dice. Lo malo de lo de Sans de Undertale, lo primero que yo no he jugado a Undertale y lo segundo es que si has visto el vídeo de Lynx, ya dibujé bastante, bueno, bastante entre comillas a Sans. Hombre, a la hermana del elfo cornio se la puede hacer así en plan andrógina. Bueno, creo que va ganando la idea de la hermana del elfo cornio moderna. Me voy a abrir al elfo cornio para tenerlo ahí. Mírale, aquí está. Este es su hermano.
Mi juego favorito, no lo sé. Juego poco, ¿para qué mentir? Ahora, también os estoy diciendo, solo tengo una pantalla, entonces, y ahora mismo estoy sola, así que si no leo mucho el chat a la que me ponga a dibujar, es que no puedo. Hola a todos los que se están uniendo poco a poco. Y bueno, pues ya que hemos decidido... No, culos no. Otro día hacemos solo culos. Ahora que tengo arreglada la tableta. Puedo hacerlo en plan niña. Bueno. Sexo femenino lo tenemos, así que... Yo creo que vamos a ir empezando. O sea, solo se le cae a él, no me asustéis. Os voy a ir... dibujando a la hermana del elfo cornio. La verdad es que para, igual que para el elfo cornio, me busqué una referencia, chicas, no suelo cogerme referencia. No sé por qué, pues al hermano me lo imagino así, pero esta me la imagino en plan más pasota, que le importa todo bien poco. Así que le vamos a bajar así los ojos para que dé esa sensación. Que parece una tontería, pero muchas veces toda la expresión se la tienes que poner con los ojos. Todo eso del... es el espejo del alma, pues de ahí viene. A la pregunta de... Perdón porque estoy muy callada, pero es que como no estoy leyendo, cuando me veáis que paro es que me meto en el chat para leer lo que me ponéis. Cómic no creo. Es que... Uf, es mucho trabajo. Por ahora, ahora mismo no. Pero... Algo en plan... No sé si conocéis algo de Benjamin Lacombe o Victoria Frances o Luis Royo, que son libros pero ilustrados. Sí que me gusta ese estilo. Pero cómic, ahora mismo, no sé, como que le tengo mucho asco por un trabajo que tuve que hacer. Y ahí estoy. Como que mucha gente me lo pregunta, pero no, no es mi rollo. Ya no hace falta que ya estoy yo, no te preocupes. Qué susto. Llevo aquí como un minuto, pero me he callado por no interrumpirte. Bueno.
Gracias por venir. Entonces estoy ahora buscando tu. ¿No has dicho en Twitter, oye, que empezamos? Sí, lo he dicho. Joder, pues no veo tu. No veo tu cosa. Ah, eso ya es cosa tuya. Sí, eso es cierto. Es más, me han retuiteado dos personas. Lo estoy viendo ahora mismo. Sí, pero no me has tagueado. A ver, Q. No, pero por eso, porque es muy directo y tampoco. A ver, empieza el directo, pinchamos. Y por aquí simplemente sacar el chat y ya está. Estamos haciendo la hermana del el focornio que está aquí. ¿El focorro es el de la última vez? Sí. Muy bien, ya veo cosas. Mis ojos de elfo ya están viendo Tus el ojos. bonito. Perdona, tus ojos de elfo con gafas. Bueno, ¿qué pasa? ¿No puedo tener ojos de elfo miopes? A ver si todos los ojos de elfo van a ser perfectos. ¿Cómo le ponemos el pelo? ¿Un recogido, suelto, largo, corto? Joder, acabo de ver al de la vez anterior, madre mía, se me había olvidado lo feo que era. ¿Por qué Uy. le pusisteis un cuerno de unicornio en toda la frente, por Porque es Dios? un elfo cornio. Madre mía. Me Luego me parece un estoy poco. dando cuenta que lo estoy. Porque soy un poco retrasada. Y me había preparado un lienzo y lo estoy guardando como JPG del focornio. Así que vamos a hacer un. Vamos a cagarla ahora. Save as. Mira que se note mi obsesión. Está ahí. Una foto de Baki ahí. Por ahí. Ya no porque le he dado a Sai, pero antes estaba guardando y estaba el JPG y se veía ya Baki mirándome y yo. Bueno. Por aquí dicen que cortito, que sea azul. Uno dice que otra cre una cresta y otro dice que suelto azul y azul sobre negro o rosa sobre negro. O sea que el azul lo está petando mucho y aparte de que el azul lo esté petando mucho, tienes que hacerlo corto y con cresta. O sea que le tienes que hacer un corte de pelo en modernilla de estos rapados por un lado y una cresta. Uf. Si quieres juntarlo. Y luego ha venido uno y dice suelto larguísimo y multicolor. O sea que ya ese. Nos está dando lo inmezclable. Claro, voy a buscar una referencia de una cresta. A ver, puede ser. Se me está viniendo. Uy, mira, me sale Jared Leto. Voy a poner cresta mujer. Lo peor de todo es que como me puedo tirar media hora buscando referencias. Eso acuérdate que no se ve porque estás con el este. Ah, Ya lo sé. vale. En la grabación de YouTube sí que se verá. Cresta más flequillo, uf. ¿Cómo que Links? Links soy yo. Es mentira, tú no Soy eres. un impostor. Tú no eres Link. Todo mentira. Es un impersonator. Bueno, por ahora voy a coger este de referencia. Dice The Backend. Por cierto, Kumo, perdona que en la Expo Manga, cuando me acercara, no te dijera nada. Iba bastante justo de tiempo. Bueno, le podemos poner esto así cortito. Tampoco hace falta que esté rapada. Espero que sepas que Bueno, tengo sí. el marcapáginas como oro en paño. Eso es lo que dice Debaque. Estoy preparando. Quiero tener
Si la última vez llevé 10 marcapáginas, otros 10 nuevos. Más esos, obviamente, voy a seguir vendiéndolos. Dicen por aquí que me estoy haciendo pasar por tu marido. Por mi marido. Sí, tal cual, por su marido. Ese que no tengo. Ese que no tienes. Bueno, soy tu husbando. Eso no me lo Que quita eso nadie. es horrible. Juzgando, no sé. Lo siento, no. Me niego. Mira, sí me gusta y voy a dejar porque al final lo estoy pintando en... Ah, pues me mola mucho, mucho. Saluda a Anglico, que dice que llega tarde, pero no se ha perdido todavía nada. Y decían antes que esta tiene que tener el cuerno roto para que se note que ha visto mundo. Vale. Hoy me estoy luciendo, estoy haciendo todo fatal. En el sentido de que me cojo la referencia y me pongo a dibujar el pelo encima de la referencia, de la capa de la referencia, porque soy así. Eso siempre mola mucho. Luego muteas la referencia, desaparece el dibujo entero y te quedas en plan, uy. Preguntan qué tableta manejas. La Wacom Intuos Manga, pero lo de manga es simplemente que regalaban un programa para dibujar manga. Es más marketing que otra cosa, ¿no? Es que tampoco, no, a ver, si es que dices, me cuesta lo mismo la normal y la que me lleva el programa, pues dame la que lleva el programa. Muy bien. Nos piden por aquí que por favor hagas un pequeño ensayo de por qué te parece tan aberrante waifu y husbando, como términos de amor platónico barra cariñosos. A ver, waifu todavía bueno, pero es que juzgando es Y que... no, y todavía no lo digas porque se acaba de quedar. Vale. Que por un momento te has quedado ahí medio. No, y sigues ahí un poco medio medio. No sé por qué. ¿Ya? Voy a darle F5. Parece que sí, pero. Sí, como que se ha desconectado un momento. A Luigi le ha pasado también. Y a otro tío ha dicho que no, que lo veía todo en negro. Creo que ya está solucionado. ¿Ya? Que es que, no sé, me parece horrible juzgando. No el concepto, o sea, el concepto me da igual, es que me parece una palabra horrible. Muy fea. No, no tiene más, es que no, no le busques lógica. Es simplemente eso. Entiendo, entiendo. Es que, de verdad es una bien juzgando. A mí me gusta, sí, me hace gracia. Tú no cuentas. Yo no cuento, tú no tienes buen gusto, tú cállate. En Japón se está empezando a usar mucho waifu y husbando. Porque ya no quieren decir canoyo para referirte a mujer y tal. Por eso, porque dices, es mi mujer. Aquí no suena normal, pero allí es. Ellos lo estructuran como es la mujer de mi propiedad. Y como suena como muy súper mega hiper machista, Japón está intentando sacarse las que tiene para septiembre en ese sentido. Ya la gente no sabe si utilizar el término cortés. Que es mujer de mi propiedad, si utilizar el término que es menos cortés, pero es más correcto, entonces es correcto, pero puede ser una falta de cortesía y al final acaban diciendo waifu y juzgando, pero incluso parejas a lo mejor que tienen 40 años, ¿sabes? Uy, me llama mi waifu y lo cogen directamente. Y me hizo gracia cuando lo dijo la sensei en clase porque me quedé en plan, ah, pero que de verdad se aplica, qué fuerte, qué fuerte. En la vida me vas a oír decir eso.
Lo primero también debo deciros que me enteré cuando me enteré de cómo iba eso. Hace 2 días, ¿no? Me lo explicaste tú Más hace o dos menos. días. O sea, que... Sí. Pero... O sea, en general, yo es que los nuevos términos como lo de shipear, yo me quedé que me están shipeando, ¿qué es eso? Soy muy parda para esas cosas. Y también te lo pregunté a ti, en plan, oye, ¿qué nos están diciendo? Dicen que no se me oye. ¿Cómo es posible que no se me oiga? Necesito que me confirméis si no se me oye o se me oye poco. Porque si se me oye poco es que estoy hablando poco y si no se me oye es que directamente pues no se escucha. Belén, pregunta por favor si me están escuchando. ¿Estáis escuchando a Links? Creo que pone que no me escuchan. Eso explicaría muchas cosas. Lo he conseguido, lo he conseguido. Toma ahí. Vale, pues voy a darle ya al F5. Ah, dicen que ya se ve. Voy a darle al F5 a ver si así ya. Ahora no se verá y se volverá a ver. Ahora ya. ¿Ves? Pasa nada. Uf. El dibujo es real. ¿Estás con Pringles? No. Patatas. No se pueden decir marcas comerciales que no han pagado. Primero que te paguen y luego ya las nombras. No creo que me vayan a pagar, pero bueno. Ay. Vale, pues ahora es cuando alguien hace una pregunta para que cómo vaya respondiendo mientras dibuja y así yo puedo mutearme. Y no Y harán darle al solo agudo. para oírte comer. Estaría Dice gracia. que ojos de brujo. Ojos de brujo tienes que poner. ¿Y cómo son ojos de brujo? Pues supongo como las lentillas fantasía estas raras. En plan negro, como con un círculo dentro así mágico. Qué chungo. Dice uno, ¿cómo se hizo Links tan comilón con lo flaco que está? Al contrario, yo he sido comilón siempre y lo que he hecho es hacerme flaco. Pero eso Hacerme flaco. es al contrario, sí. Me ha gustado ese concepto. Hacerme flaco. Yo me hice flaco. Ha venido Danielita y dice que lo ve todo negro, pero debe ser cosa suya, porque yo lo veo perfectamente. O sea, que no te asustes y sigue dibujando. El cuerno y pecas. Las pecas son súper populares, no sé por qué. Cuando eres un niño te pegan y cuando eres adulto todo el mundo te quiere dar otra cosa. Yo tengo poro en la espalda. Sí, acierto. Y porque Has me llegado quemé. a ver. Brujo como de Witcher, que sería ojos ámbar y con pupilas de gato. Y el lunar en la mejilla. El lunar en la mejilla es muy classy siempre. Hombre, yo creo que el... Para que parezcan más hermanos, aparte del tono de piel, le voy a poner los ojos rosas. Sí, puede ser. Vale, Pacosito, tal cual, dice que si hiciste prueba de acceso para estudiar y en caso afirmativo. ¿Cómo lo afrontaste? No tuve prueba de acceso. Así que no te puedo decir cómo lo afronté porque no afronté nada. No sé por qué antes le tenía mucho asco a las narices, en plan no me salen y ahora es como lo primero que hago porque me encantan. ¿Cómo cambian las cosas? Están por aquí hablando de si septum sí o septum no. Yo voto por septum no. Es que el hermano lo tiene, mira. Cierto.
Es que es un modernillo asqueroso. Mira qué nariz más porota. ¿Qué te ríes? De nada. Uy, dice uno que si algún día veremos un libro de ilustraciones tuyas, Belén. Digo, ¿cómo? Puedes llamarme Belén, llevas ya todo lo poco que se te ha escuchado llamándome Belén, o sea que. No es profesional. Ya, pero ya sabes que a mí me gusta más que me llames Belén. Ya, pero bueno. No lo descarto y hay ideas para ese libro de ilustraciones, pero quiero esperarme un poco. A ti te lo conté ya. El libro de ilustraciones. Das fe de ello. Sí, Ahora yo doy fe. comes. Va a decir ahora no, ahora solo comes. Uno dice el Belén, campanas de Belén, que seguro que es la primera vez que lo escuchas en tu vida. Mira, mira, a quien haga eso lo va a hacer Links, pero le echa del chat, ¿vale? Dame poderes de moderador. Sabes que lo estás deseando. Uf. Es que he dejado hasta el lápiz en plan. No puede ser. No. Por ahí no paso. Vale, pregunta Dante Ruiz, que ¿cuántos años estudiaste diseño gráfico? Dos. Porque uno fue en la escuela en la que estuve primero y eso sí que fue solo diseño gráfico. Un curso de. Es que no recuerdo bien. Porque yo soy así, no me acuerdo bien cómo era así, en plan. Es que juraría que era solo un día a la semana diseño gráfico y luego. Y luego 3 días de ilustración o algo así. Eran cursos separados, pero en uno daba diseño gráfico y el otro ilustración. Y luego en la escuela que estuve 2 años, el curso se llamaba tal cual grado de ilustración tradicional y digital, pero en primero pues dimos diseño gráfico. Me tocó hacer otro manual de identidad corporativa y maquetar cosas y demás. Dicen por aquí que me he saltado preguntas de alguien. Volver a ponerlas, chicos, que es que estoy. O sea, os estoy haciendo caso, pero hay veces que os calláis rollo 30 segundos y no pasa nada, y otras veces que se pone a comentar cuatro personas al mismo tiempo y me quedo ahí muy loco. Y encima está comiendo. Pero puedo comer y ver al mismo tiempo, ¿eh? Sí, yo es por chincharte, no puedo chincharte. Hola, va, que sí, ya se me oye. Dice uno, ¿por qué te gusta más el Sai que el Photoshop? Y luego añade, porque habrás probado Photoshop, ¿no? Así como muy condescendiente. Sí. No sé. Lo primero me gusta el estabilizador. Obvio. Y sí, sé que hay una aplicación que le puedes poner a Photoshop para el estabilizador. Y no, no la he probado. Y segundo, porque me he acostumbrado a estos pinceles y es que son una maravilla. No considero. He llegado a la conclusión mía conmigo misma de que no hay un programa mejor para dibujar. No puedes decir que Photoshop es mejor que el 6, no puedes decir que es mejor el Corel Painter. Si no es mejor, dependiendo de los pinceles que te vengan mejor a ti o con los que mejor dibujas. Y yo como con Photoshop no he conseguido encontrar unos malditos pinceles con los que hacer algo decente. Y aquí sí, aquí es que estoy enamorada del de acrílico y el de agua. Water normal, porque tengo por ahí otro water 9 y el water no, el water normal. Pues ¿qué le voy a hacer? Dibujo en Sí, Painter 6. me acuerdo que te descargué unos cursos de estos de Linda en plan de pinceles y al final ni te los di porque te metiste tanto en el Paint Tool 6 que ya dijiste, ya para qué, si ya estoy aquí, ¿sabes lo que te digo?
El vídeo se ha exportado mal por quinta vez hoy. A la ¡Yuhu! mierda. Dos partes. Se acabó. No puedo un minuto más con esta basura. Estás metiendo publicidad de tu canal. Me parece muy feo. A ver, ¿no sería más fácil ver las referencias en una segunda pantalla? Es que no tengo segunda pantalla. Chan, chan, chan. Chiu. La tendrás, la tendrás. Cuando tengas tu super Wacomera. Sí. Eso, cuando tengas tu super esta ya tendrás ahí tu Pero pantalla. Cintiq. Wacom es la Eso. marca, la gama Cintiq. Ah, vale. Y mola mucho porque venden como unos guantes de solamente tres dedos para apoyarte, ¿no? Que los he Claro. visto y sale ahí la gente y yo, ¿por qué tienen un guante con tres dedos los modernillos estos de mierda? Y es una capa, ¿no? Me quedé Eres muy lo loco. peor. Me quedé muy loco. Dice uno, comentaristas, un poco más de salseo, que tengo de fondo, os tengo de fondo mientras estudio y hay silencios incómodos. Es que tampoco quiero hablar yo aquí en plan hacerme con el control de esto. Tenéis que preguntar cosas y así ella contesta. ¿Se podría poner el pelo azul oscuro? Links, léeme, please. Links, links, please. Sí, pues te leo. Azul oscuro, sí, no sé. A mí también me gusta más el Sai. Notice me, Link Senpai. Hola, Angelico. Yo empecé con el Sai, pero los resultados es que me parecen súper lamiosos. Supongo que esta se refiere a Lame, en plan, que no le va el Sai, vaya. Pues yo casi prefiero el Sai que el Photoshop. Mucha gente prefiere. Y dice, preguntan por el Illustrator. Es que Illustrator no es lo mismo que esto. Y Illustrator es exclusivamente vectorial, ¿no? sí. Y se ha habido. Siempre que hay convenciones de Adobe, siempre se ha dicho, llevan ya años diciéndolo, que es en plan, venga, cuando realmente pase, me lo creeré, porque llevan metiendo el miedo en el cuerpo con que van a desaparecer el Illustrator y van a hacer que el Photoshop puedas trabajar tanto en bitmap como en vector, ni se sabe. En plan, no, esto va a desaparecer y mira. Qué coñazo. Y a mí me importa poco, pero eran los de 3D. En plan, ¿para qué aprendéis eso? Si va a desaparecer. Joder. Pero así, ¿eh? Yo qué sé, la de veces que nos lo dijeron los pesados de 3D. Que yo les quería mucho, ¿vale? Me llevaba muy bien con ellos, pero. Coño, déjame aprender lo que quiera. ¿Te digo yo que para qué aprendes el 3D Max teniendo yo qué sé qué? No, pues. Eso te iba a decir, que puedes más o menos enterarte de cómo funciona una herramienta, pero que cambian tanto que no. Lo decían en Extra Credits, decía, la gente se raya mucho con qué programa de animación aprender, si Maya Studios, si no sé qué y tal. Y dice, a ver, chicos, el grado de videojuegos son 4 años. De aquí a 4 años posiblemente estéis usando una herramienta que todavía no exista. O sea, que relajaros y simplemente quedaros con los conceptos básicos. Vale, por aquí piden que pongas tatuajes. Tatuajes como los de los elfos de la noche, pero yo no sé cómo son los tatuajes de los elfos de la noche. Adán dice si podemos hacer preguntas a Lynx también. Podéis hacerlo, pero las usaré para llenar silencios y dejar a esta señorita que se concentre. Pero si os ponéis a preguntar Chía, igual 20 chía. mierdas a por mí, pues posiblemente os pase de vosotros. Y uno dice que si sunderes o yanderes. No lo sé. Es que Belén es muy sundere y muy yandere. Tiene las dos caras opuestas. Es muy sundere hasta que es muy yandere. Y eso es ¿Cómo peligroso. eras un esa sundere y yandere? ¿Cómo era? Sundere es me gustas mucho y te quiero ya, pero no lo voy a reconocer porque no te pienses que me gustas y que te quiero ya, porque es como sí, pero que no se me note. Y yandere es la loca que se agarra y que es como te mire otro, te juro que te mato, mato a quien sea o cosas de esto. Yandere es Yuno, es Gasa y Yuno. Y Sundere, pues no sabría decirte un ejemplo de Sundere. Pero vamos, sí, la típica mal que lo quiere pero que no lo dice. No estás de acuerdo con mi veredicto para con No, Ichigo. sí, estoy totalmente de acuerdo con que soy las dos cosas. Estaba pensando yo que me gusta más este tipo de personaje. Pero la verdad es que no sabría decirte. Creo que necesito. No sé, no tengo.
Predilección por alguna de las dos. Preguntan consejos para principiantes en Paid Tools 6. Prueba todos los pinceles y... Es que a mí cuando me preguntan qué pinceles usas, yo lo digo, pero es que esto es lo que te venga bien a ti. Lo dije yo creo que en el tutorial, o lo he dicho alguna vez, esto no es una ciencia exacta de... Pinta con esto y vamos. Te va a salir todo perfecto. Entonces, consejos, paciencia. El estabilizador te va a ayudar mucho, así que también prueba a ver en cuál te sientes tú más cómodo. El acrílico para mí personalmente es lo que más me gusta. Y bueno, a ver, espero por fin en algún momento sacar algo decente del tutorial y explicar un poco cosillas que os ayuden, pero... Es que como que no me gusto yo hablando una hora y lo oigo, no me gusta y nunca saco el vídeo. Y lo borro y vuelvo a intentarlo. Dicen también que si alguna vez vas a hacer diseños de vehículos o de robots. De robots lo veo mejor que de vehículos. No sé, no me gusta. No me gustan hacer vehículos. Nada, nada, nada. Es muy Pero... obvio que tu próxima ilustración tiene que ser de Tracer, que lo está petando mucho. Mi próxima ilustración. Tengo tantas por aquí. Tengo aquí una lista de mi cuaderno de cosas que hacer para antes de la Japan, ¿no? Cosas para la Japan. Y son los diseños de los cuadernos, pegatinas para repelusa té, no para mí. Y luego varias ilustraciones que quiero traer. Espero que traeros una súper chula que la llevo pensando desde... Y tú no tienes absolutamente ni idea de esa ilustración porque solo se la he contado a mi hermana y lo flipo mogollón. Y ojalá y pueda traeros esa ilustración. Yo soy una de una serie que a ti te gusta mucho, a mí me gusta un poquito menos, pero que ambos hemos visto y que de vez en cuando hemos hablado de ella, y Unas puertas, y esa la recuerdo, pero no recuerdo más. ¿Qué? ¿Qué serie? Puedes decirlo. No, no quiero spoilear. Unas puertas. Unas puertas que se movían y que iba siendo una transición. ¡Ah! Ahí va, pues espera, que me lo voy a apuntar. Acabar de dejar sordo al público entero. Ah, pues se me había olvidado por completo, pero... Mierda, no me pinta el boli ahora. ¿Vosotros dos no habíais empezado un proyecto de videojuego o algo así? Está. No, empezado no. Teníamos el concepto, pero no hemos empezado nada. Y posiblemente de aquí a que empiece la nueva season, posiblemente de aquí a septiembre, octubre, sí que empecemos algo. Pero no vamos a hablar hasta que no haya que hablar. O sea que de momento calma. Mira, me he apuntado ya otra ilustración. Ay, me acabo de pintar el dedo. Dice Dante Ruiz que si eres celosa, que no te preocupes, porque hasta donde él sabe, a Alex le piden más hijos los hombres que las mujeres. Y yo puedo suscribir eso. Es un poco triste, pero es cierto. Le puedo dejar el pelo, la parte de la cresta como oscurilla y luego esta parte con este azul así más clarito. A mí me mola. Dice Avan, ¿cómo respecto a las princesas Disney meterías a las más actuales como Mérida? ¿Queréis un spoiler? Eso es un sí. Efectivamente, eso sí, pero si quieres un spoiler yo lo enseño. No, no, no lo enseñes, no lo enseñes. Que se jodan. Trates así a mis suscriptores, ¿no? Es el juego del hype. Ya, es que no sé, no soy muy partidaria de esas cosas. Yo tengo lo que suelen hacer la gente normal del hype y yo qué sé qué. Portadas con títulos así. Y las cabeceras también. No. Yo soy simple. ¿De qué voy a hablar? Directo y voy a dibujar un culo, pues hala. Dice Pacosio que
¿Qué te gusta tanto de los retratos que prácticamente solo hace retratos? No lo sé. Que no sé, es que... Pues es que no soy capaz de decirte que me gusta tanto de los retratos. Y los femeninos porque me gusta... No, creo que puedo jugar más con el pelo. Y yo creo que también puede ser eso. Que me gusta jugar y ponerle peinados raros y centrarme en los ojos. Que quieras que no, si hago un personaje de cuerpo entero, pues ya... Como que no puedo centrarme en tanto en eso. Preguntan que, a tu juicio, ¿cuál es la parte del cuerpo que más cuesta dibujar? ¿O que más te cuesta dibujar? Unos pechos. Unos pechos. Los pechos son difíciles de mujer. Y... Pero no en general yo, o sea, se lo he visto decir a mucha gente también, en plan, Dios mío, no me salen unos malditos pechos en esta ilustración. Y un culo también te puedo decir. Yo creo que como son partes tan importantes, tan icónicas, por decirlo de alguna manera, te obsesionas, o sea, tiene que estar perfecto. Porque claro, la gente se piensa que un pecho es un círculo perfecto y no, amigo, ¿no? Hay cosas que se llaman gravedad, por ejemplo. Y esas cosas. A lo cual agradezco el rework que le han hecho a las ilustraciones de Nidalee, porque, joder, es que la... Es que en serio, la que iba en plan... ¿Cómo será? La de negro. La maid. La maid, es que esos pechos no eran normales, te lo juro. ¿En el sentido de que eran irrealistas o en el sentido de que no estaban bien dibujados? Eran una bola, otra bola, y además que es que la tenía casi en la campanilla, ¿sabes? Ahí, en el cuello. Súper arriba y una esfera perfecta. No, amigo, no. Hay mujeres que hacen eso y luego dan muy mal rollo. ¿El qué? Se operan para estar justo así. Y luego salen por los sitios, por determinados sitios de internet, en plan, mira qué sexy soy, y dan muchísimo mal rollo. Porque ves eso, ves que parecen como que tienen algo pegado al torso, y es como. Lo sé, he dibujado eso. Ah, es verdad, tenías una modelo que era así, me lo contaste. Es cierto, Sí. es cierto. Era, Dice era... Danielita que si tienes algún autorretrato en Sai o en dibujo tradicional. Tengo esta cosa cutre que hice para... Voy a volver a estar aquí, Baki. No tengo, tengo esto. Pero es que tampoco es un autorretrato como tal. Era para hacer el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Recomiendas Bellas Artes, ¿no? Sí, claro, si te gusta, adelante. No. ¿El qué? Que era. No era. No era. Ah, eso. Ah, vale. El Meet the Artists, ahí. Este iba a hacer, lo grabé y grabé el proceso, pero no me terminaba de convencer y para hacer el, pues eso, te dibujas a ti como tu caricatura y pones cosas que me gustan, cosas que no me gustan y bla 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 bla. Y bueno, este es mi retrato, ya el pelo pues tendría que estar más largo, esto oscurillo y solo las puntas rubias. Parece que vas a tirarle a Bilbo a alguien a la cara, en plan, ¡Erizo va! Y lo tiras ahí. A ti. A mí no me lo tires. No sé. Y mira, esto es una cosa muy importante. Porque soy muy bajita. Entonces, cuando me compré los dos pantalones que son reales cortos, que te tienen que quedar por la rodilla, pues no, a mí me quedan debajo de la rodilla. Qué guay. Y en plan, soy tan bajita. Toma. Y los llevo remangados también, no por la moda esta de que se me vean los calcetines. No, 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 es que están largos y tenía que remangármelos o cortarlos. Y A mí no... me cae mal la gente que quiere que se le vean los calcetines. Pero porque no te gustan mis calcetines. No me gustan los calcetines. Me gustan los calcetines lisos. Los calcetines lisos tienen mucho estilo. Y si son de estos de dos colores, en plan que tienen en la parte de adelante y en el. En justo el. Donde apoyas. ¿Cómo se llama eso? ¿El tobillo? Talón. El. Sí, bueno. No, ¿Apoyas? talón. ¿Apoyas en el tobillo? No. La planta.
hay unos que tienen como en la primera parte y en la planta. La planta nada más empezar y la planta donde hace el giro el pie tienen ahí como otro color y esos pues no están mal. Supongo que has aprovechado la costura para cambiar de color y lo veo bien, pero poco más. Dice Angélico, va a sonar muy fanboy, pero harás algo de Undertale. Lo acabaré haciendo porque me lo pedís mucho. Es que Undertale y Overwatch están ahora mismo que sí. Si vas para la Japan deberías pensar hacer algo porque venderías unos cuantos. Uy, 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 uy. Dice uno que si dibujas en tradicional o solo en digital. Dibujo tradicional también, pero bastante menos. Spoilers de la próxima art review. ¿Spoiler de la próxima review? Sí, que ¿cuál tienes en mente? Que cuentes al público. A ver qué sale ahí. Voy a decir Arthur de Pins y ya vosotros ya decidís qué Arthur cómic. de Pensilla, que sea lo que sea, ¿no? Sí. Ahora, a ver. Creo que solo tiene dos. Y para que sea un público para todos, creo que está claro por cuál voy a tirar. Pero bueno, está muy gracioso. Yo descubrí a Arthur de Pins por mi profesora y mi profesora es súper, súper fan de Pecados Veniales, venga. Y el otro es Zombilenium. Me encanta preguntarle a la gente, me estoy leyendo un cómic que se llama Zombilenium, ¿de qué crees que va? Y es en plan, no. No va de eso. Pero bueno, está muy guay. Qué guay. Vamos, por lo menos a mi juicio me gusta mucho. Me parece muy divertido. Ahora, eso sí, es un... La Torre Oscura me costó encontrarlo, pero lo puedes encontrar por internet. Lo estoy leyendo en inglés. Esa es la Madre putada. mía, pregunta a la gente que cuándo vas a abrir donaciones en Twitch, qué nivel. Ya está aquí la gente queriendo darte dinero. Pues no lo sé, si es mi segundo directo, por Dios. Cuando no nos tiremos media hora para que se oiga Links. Se me hace muy raro llamarte Links. Hay uno que dice, ¿no haces retratos de personas reales? Todos queremos ver la barba de Links dibujada por ti. Deja de meteros con mi barba, ya sé que da mucha pena, pero me la voy a Que pintar de no negro en un momento. dejar su barba. No os metáis con su barba. De verdad. Dice, Trace está presumiendo de que las tetas le salen muy bien y que le resultan muy fáciles de dibujar. O sea que bien por eso, supongo. En el dibujo faltan cicatrices de guerra, lo dice un tal Dragorz. O sea que. Bueno, yo creo que vamos a dibujar en plan lo esencial y luego ya vamos metiendo cosas. Porque es que con este no estaba ni media cara y ahora estábamos poniendo la capucha, la gorra, que ni siquiera tiene al final. Y entonces es en plan, por favor, poco a poco. Y quería acabar una parte y me decían otra cosa y me liaba y me ponía a dibujar esa parte y no puede ser. Ferigua dice que si has estudiado anatomía o algo para aprender a dibujar el cuerpo humano. Esta es la típica pregunta que da muy bien la premisa para meterte con los modelos, pero no seas mala, que luego se te va de las manos. Sí, en mi último vídeo lo dije que tenía una clase que era asignatura, que era anatomía, una asignatura que era anatomía, en la cual llegabas allí, te sentabas en círculo, había como una tarima y llegaba un modelo y se ponía, teníamos poses de... Voy a decir en segundo porque en primero, a ver, en primero, según empezabas, creo que eran poses de 20 minutos y luego de 5, que los 5 son apuntes de campo para que aprendas a eso. Apuntes de campo entre comillas, porque los apuntes de campo la gente no está quieta y que es salirte a la calle y ponerte a dibujar personas que veas por la calle. Aquí no, aquí estaban posando, pero bueno, para empezar a hacer estas cosas, viene bien. En segundo ya eran 15 minutos, poses largas y poses de 3 minutos.
y más cosas. En plan, la que más gracia me hacía era un ejercicio que la modelo se ponía en una pose 5 minutos. Luego, pasados esos 5 minutos, todos nos cambiábamos de silla. Si acaso, si estabas en la izquierda, te ponías en el centro. Te ponías a dibujarla desde esa misma perspectiva y pasados esos 5 minutos en los que tenías que dibujarla en esa perspectiva, te movías, pero la modelo dejaba de posar y tú, teniendo en cabeza la posición y los dos dibujos desde las otras posiciones, tenías que dibujarla desde donde estabas sentada. No sé si me he explicado bien. Y al final tenías como una misma pose vista desde tres posiciones diferentes. Y obviamente, pasados los 5 minutos, se volvía a poner la modelo para hacer correcciones. Que luego es mentira. No he visto una maldita modelo que luego, o modelo, había tíos también, que se volviese a poner exactamente igual. Y alguna mejor que otra. A ver, es que joder, había alguna. Yo lo siento mucho, pero es que. Uf. Dicen que la elfa los está mirando feo. Porque ha visto mundo. Habíamos quedado en eso. Ay, este mundo. Yo lo veo así. Preguntan que cuándo medimos. ¿Cuánto mides tú y cuánto mido yo? No sé si de decirlo o dejarlo Es en que no sé público. cuánto ¿Qué mido prefieres? yo. Tú mides unos 60, por ahí tienes que medir. Pues ya está, 1,60. Más o menos. No lo sé, pero bueno, un día te mides y ya está. Yo no lo sé tampoco. Más de 1,80 y menos de 1,90. Creo que igual 1,89 o por ahí. Cosa que me jode porque es una de. Por 1 cm de verdad no voy a llegar a 1,90, pero eso me temo. Por eso me pongo alzas, porque tengo complejo. Y me tengo que poner ahí un poquito, ya se sabe. No te pongas alzas, por favor. Porque entonces yo ya. Preguntan que si alguna vez te preguntan a ti que si yo alguna vez te he pedido que me dibujes como una de tus chicas francesas. No. O sea, no había nada más, no. Yo no voy a decir si miente o dice la verdad. Pero sí que he dibujado a alguna. Bueno, y chicos, también. Había uno que le gustaba mucho esa pose. Que según se ponía era como, oh Dios mío, es que está gritando píntame como una de tus chicas francesas. Te lo está dando todo, ¿no? Hay uno que dice que te imagina como una profesora de dibujo con explicaciones geniales, pero que a los alumnos que se distraen les tiras un erizo a la cabeza. Les tiraría una tiza. Una tiza. El dibujo no. Vamos a buscar algún tatuaje. ¿Qué tipo de tatuaje queréis que le ponga? Tatuaje de elfos oscuros, que dice que son como en los ojos. Tatuaje. Joder, no sé escribir. A ver qué pasa. De elfo oscuro. Hola, qué ilustración más bonita. No me salen tatuajes de elfos oscuros. Vale, esto se Dark soluciona muy Fighter, fácil. Mal Fighter. Chicos, que alguien ponga el tipo de tatuajes que necesitáis en los comentarios. Gracias. Es que estoy viendo unos, pero no sé si es esto. No lo sé. No te preocupes, alguien nos lo pondrá. Si es que debe de ser, yo que sé, algo rollo de Witcher o algo por el estilo. Ya sabe. Dicen, ¿cómo? ¿Qué piensas del movimiento del veganismo que está tan fuerte hoy en día? Por una vez la pregunta mamporrera va para ti. Uf, que cada uno coma lo que quiera y punto. A mí nunca me verás siendo vegana. Ya te lo digo. Nunca, pero vamos. ¿Algún día de la semana comes
¿Algún día de la semana no comes carne? Depende, a ver. Carne de cualquier tipo, en plan jamón York, Sí, no. carne. Pero yo que sé, aunque sea un... Pues es una lonchita de jamón York en la cena, es que... Joder. Es que suena aquí como que soy súper carnívora, pero eso, yo que sé. Mi cena, mi sandwichito de jamón, de pavo, pues... ¿Cómo? ¿Qué consejos darías a la hora de dibujar el cuerpo, sobre todo en cuanto a las proporciones? Busca referencias. Es que no hay mayor consejo a búscate referencias. O si no las encuentras, hazte una foto con la pose que quieras y ya tienes tu referencia. Y eso lo ha hecho todo el mundo. Para un dibujo de clase que era Piperán, que no sé si la conoce alguien, me posé yo como ella. Y fue curioso. Dice uno, yo me imagino lo típico de tener una modelo o un modelo desnudo y tener que irme de clase por la vergüenza. Y Luidity dice, hay que aprender a ver el cuerpo humano de forma más artística que sexual, supongo. Luidity también he tenido yo una conversación con él o ella, no sé su género, para de ese estilo, porque es también del gremio y tiene cosillas ahí que, pues. No diré porque igual no interesa aquí contar la vida a otras personas, pero sí que hablamos de eso, de modelos y cosas así. ¿De Por qué? el grupo, con el grupillo de Steam. ¿Tú has hablado de modelos? Yo he hablado de modelos, sí. Eso me ¿Cómo se decía te un... da el dibujar bufandas y ese tipo de accesorios como pañuelos, etcétera? Te he cortado y ya termina la pregunta, pero puedes seguir con la anterior. No, que no, eso, que justo una amiga está empezando a ir a la piscina y que dice que en los vestuarios lo pasa mal porque le da como mucha vergüenza y pues eso, encontrarte de repente a una mujer desnuda y es en plan, no, si es que ya después de 2 años, yo es que ya la desnudez lo veo tan normal. Yo es que ya entro en el vestuario y no sé, no veo personas desnudas, veo personas, sin más no me fijo, pues yo a mi taquilla, la número 27, que... Intuyo que por la tarde hay alguien que también la utiliza porque a veces tengo una percha, a veces tengo dos perchas, a veces no tengo ninguna. Estoy muy intrigada. Y pues me salgo y eso. Se me ha olvidado la pregunta. No te preocupes, es que ¿qué tal se te va a dibujar bufandas y ese tipo de cosas, Pues pañuelos, ese tipo de bufandas, la accesorios? única bufanda que he quedado yo contenta con el resultado al 100% ha sido la del... El focornio. Con eso lo digo todo. Qué guay. Le pongo a este el cuerno rosa. Lo veo guay. Yo me lo contesto todo. Y habíamos dicho que lo tuviese roto. Voy a buscar una referencia de un cuerno roto. Porque ha visto mundo. Entonces, claro. Te voy a pasar lo de tatuajes de elfos, de tatuajes faciales y Ay, lo de Dios, no Lenny. busquéis cuerno roto, no es agradable, ¿por qué? Belén, no sé qué. Es que no sé, sinceramente. Es Eso que no ser es un... imbécil. ¡Joé! Yo estaba un día diciendo, ¿qué pasará si busco la laceración? Y me cagué en Perdona, pero ti, eso es ¿sabes? mucho peor. Cuerno roto es mucho peor, pero será un animal, ¿no? Un bicho impresiona menos que un humano. Sí, Al es de un menos a mí. toro, pero es que me da pena. Te he pasado la elfa Unos maligna. Voy toros a son toro. pasar rollo unos doses así para que no se vea lo que me dice ¿Me lo puedes el poner por el...? programa. Oye, que vas a quemar el teclado. Estás enviando mensajes demasiado rápidos. Y pone, pasa a relajarte. Y lo tengo que dar como 4 o 5 veces. Pero puedes mandármelo por la conversación que tenemos Ya y no por el grupo. no debería de verse.
Le he dado muchos downs, muchos downs, ¿Pero me la has muchos downs. mandado? Sí, está en el grupo del Discord. Es que tengo el Skype cerrado. Y si lo abro, posiblemente se me caiga el streaming. Ah, es que no me había saltado nada. Ya lo tengo. Ah, qué chula. Me parece correctísimo ponerle esto. A ver, uno dice, Lin, sé que esto no tiene nada que ver, pero ¿qué programas usabas para hacer tus primeros vídeos? Premiere. Premiere desde el primer momento, lo único que antes era una mierda porque no sabía Premiere y ahora mejoran porque sé más de Premiere. No hay más. Ante todo, Lin sinceridad. usa Premiere también. O sea que ahora estoy metiendo más After Effects y por eso se nota la calidad, pero bueno. Poco a poco. Aquí alguien dice ponerle orejas, pero más orejas de las que tiene ya mal. Uno dice, así se habla con la carne. ¿El Diciendo qué? lo de la carne, dice uno, así se habla con la carne, como jajaja, voy diciendo, oh yeah, vegano, quien yo te diga. No, a ver, si son unas creencias. Unas creencias. A ver, primero, si eres vegano porque te importan esas cosas, vale. Por postureo, como está viendo mucha gente, ya no me parece tan bien. Pero que yo lo entiendo que alguien quiera ser vegano para defender. A mí me gusta el vegan food, si go vegan, que la gente ya está poniendo cualquier cosa que no sea carne ahí y los veganos se cabrean. Roger, vegan food, go vegan. Y aparece un tío que se ha puesto unos Choco Crispies, en plan con leche, o sea, sin leche y nada, simplemente los Choco Crispies, pero se ve la leche de fondo. Pero técnicamente puede poner el go vegan porque todavía no ha echado leche, pero se ven ahí solamente los Choco Crispies y los veganos se tiran al cuello, en plan, deja de reírte de nosotros. Es una tío, si es que hay veces que. Hay gente que trolea, ¿qué le vas a hacer? Uy, dice uno, ¿qué? ¿Cuánto cobras por los diseños para mi canal en YouTube? Como un avatar como el de Lynx y así. Eso no sé si habría que hablarlo por privado. Es que a mí me hace mucha gracia cuando me preguntáis esas cosas porque es como, no puedo darte un precio así de primeras porque va a depender mucho de lo que tengas en mente. Si es un diseño muy sencillo, pues obviamente me va a costar bastante menos a que me digas, no, es que quiero que me pongas, yo qué sé, mil cosas en el avatar. Entonces, yo suelo decir que me mandes un mensaje, me digas qué es lo que tienes en mente y sobre eso te mando bocetos de. ¿Qué te ríes tanto? Nada, nada. Termina, perdona. Y demás. Pero eso. Que depende mucho de lo que quieras. Que pregunta aquí uno que si alguna vez has ido a clases en plan con prisa y te has ido en pijama o te has llevado las pantuflas, supongo que sean las zapatillas que estás por casa, en plan por error, y te has dado cuenta luego. ¿Tú me verías capaz de eso? Yo sí, muchísimo. Pues no, nunca. Nunca, qué fuerte. Nunca, 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 nunca. Yo las Yo zapatillas una vez, siempre. pero llegué hasta el portal y me di la vuelta corriendo. Siempre, siempre, siempre me he preparado la ropa cuando iba a clase. Me he preparado la ropa la noche anterior para que no me pasase eso. Poder dormirlo todo lo que me apeteciese. Para salir. Vestirme según me levantaba, desayunar e irme. ¿Para qué iba a perder el tiempo teniendo que estar pensando en la ropa si puedo hacerlo la noche de antes? Tranquilamente, y ya por la no mañana dormía. ¿A qué eso te Tiene cuadra? sentido. Sí, es más rollo. O sea, por un lado es como menos vago, pero por otro lado es menos vago para vaguear más, entonces pega mucho. Pero sí. Dice, oh, ¿y cómo pones los bordes a los clips de vídeo que parecen como a papel rasgado? Coleguilla, esos son tres efectos juntos y me llevaré esto a la tumba. No, a ver, podría decíroslo, pero es parte de mi imagen corporativa y prefiero no decirlo porque pues me gusta que ese efecto sea mío y cosillas de estas. Por aquí dicen que qué opi. Me preguntan a mí que qué opino de Watchmen y del universo DC, pero como no sabe y yo sí y no quiero ponerme aquí a hablar de eso, pues me lo pones en un link, contesta y hablamos de esas cosas en otro contexto más apropiado. Alex Fury dice, ¿cómo has visto The Banner Saga? ¿Qué te parece su arte?
¿El El qué? arte de The Banner Saga lo has visto, porque te lo he pasado yo de referencia para el videojuego, pero no creo que hayas jugado. No. Y es que no sé qué es. Es O un sea que... videojuego. No, sí, ya, pero me has dicho que me lo has pasado, pero yo qué sé. No, no puedo decir. Ergo Ruth dice, ¿qué pasó con los tutoriales? Que no me gustó hablando una hora a la cámara, entonces me grabo y como no me gustó, lo borro y digo, pues ya lo haré. Y como acabé, me tiré yo qué sé, una semana intentándolo y acabé tan quemada que dije, mira, voy a dejarlo por ahora, ya lo retomaré cuando pueda y a ver si entonces me sale algo decente. Eso ya ves, te lo digo yo, clases en directo. Pones ahí un día a la semana, que la gente que le interese se conecta y luego lo resubes. Y a tomar por saco. Así, eso es bueno, porque aunque no te gustes, lo hecho, hecho está. Entonces ya tampoco te puedes rajar luego. Y como es en directo, ah, es que es la magia del directo. Es lo mejor de lo mejor. Uy, dice uno que cómo conociste a Lynx, está ya aquí la gente salseando. Muy Pero si lo hemos sonoramente. dicho mil veces. Ya, pero la gente no se entera. Por un foro. Foro de twerking, swinging, raro. Intercambio de pareja de gente muy aficionada al twerking. Eso era algo que estaba estipulado. Ahora Intercambio de pareja, imagínate, pero ahora, pero tenía ahora que ser imagi con twerking. Si no, no volaba. ahora imagínate a todos los que han estado en ese en el foro haciendo twerking. No tengo imaginación para tanto. Uf. Uf. Preguntan que si has dibujado alguna vez paisajes de Madrid. Nunca, nunca. Hay alguien que ha dicho un término, supongo que médico, de algo súper chungo que seguro que buscas y te da un ataque al corazón del asco y de todo qué tal y todo el mundo está metiéndose mucho con él. Rollo, ¿por qué has dicho eso? ¿Por qué has dicho eso? Pero yo estaría con el otro hombre y decir, ¿por qué lo buscas? Si sabes que es malo, no lo busques y ya está. Aquí hablan de precios. Aquí dicen. Oh, dice que si eres de esos inspirados, de esos diseñadores. ¿Qué vas a decir? Dice uno que si eres de esos ilustradores a los que le llega la inspiración de noche. ¿Pero por qué te ríes tanto? Porque a ti en la noche te llega de todo menos la inspiración. No, no, yo... Ya a estas horas ya estoy pensando en dormirme. Esta señorita no pierde sueño por nada, ni por inspiración ni por lo que sea. Nada, 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 nada. Pero desde que soy bebé, o sea, mi madre no podía estar más contenta conmigo cuando era bebé. O sea, es lo típico de que a las 3 de la mañana hay que darle el biberón al niño y el niño pues a las 2 ya está llorando y tal. No, a mí me tenía que despertar mi madre para darme de comer. Y se lo dijo al médico, al pediatra y le dijo, no, no, o sea, tienes que despertarla para comer. Y pues, si no, yo toda la noche durmiendo. Eso ya, con eso lo digo todo. Y no he cambiado, no he cambiado. Eres más vaga que Gocha en ese caso. Podemos afirmarlo desde que eras un bebé. Puede ser, sí. Preguntan que hay algún consejo que puedas dar para el dibujo a lápiz, aparte de lo típico de practicar mucho y demás. Que tengas varios lápices. Tengas un 2H, un HB, un 2B, todo eso, para que empieces con uno para bocetar y ya con eso vayas pasando y haciéndolo poco a poco. Tiene sentido.
Preguntan por el diseño de Transistor y Bastión. Me encantan. Me encantan los dos. El transistor parece muy... ¿Cómo se llama el pintor del beso? Klimt. Todo muy dorado y rojos y azules y es... Me encanta. Y la ciudad, y que los malos sean en blanco, ¿no? Porque está como muy metido en la cabeza que el malo tiene que ir de negro. Y eso también pasó en Star Wars, cuando estaban haciendo al general Grievous y todas estas cosas, era como, no, no, ya tenemos a Darth Vader, queremos que sea algo totalmente diferente. Y lo único que tenían claro era que negro no iba a ser. Y justo en Transistor todas las máquinas extrañas esas son blancas y cuando te enfrentas a uno de los malos también va de blanco. Me sacó mucho de quicio la única muchacha mala, la rubia con la sombrilla. Uy, no sé, le cogí asco y mira que no la ves, pero qué asco la cogí. ¿Y tú no los has visto? No, yo solamente he jugado Bastion, pero me gustó mucho, 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 Y mucho. la banda sonora de las dos, vamos, cuando me veis dibujando algún vídeo, probablemente esté con alguna de esas dos bandas sonoras. Y Bastión, no sé, muy guay también. De ahí puedo hablar menos, pero los mundos y tal está muy guay. Esa review junta va a tocar en algún momento. Me gusta más, como que yo creo que se puede hablar más de Transistor que de Bastión a nivel de diseño, porque como quieras que no, Bastión está más estereotipado. Preguntan, ¿podremos ver un estilo descarnado como Berserk en alguno de tus vídeos? No lo sé. Es que para qué voy a decir si sí, no. Me acusan de que como soy de letras, no busco los términos asquerosos, pero que si eres de ciencias no puedes quedarte sin buscarlo. Y yo discrepo enormemente, porque yo puede que sea de letras, pero soy periodista. Los periodistas tenemos un sentido de la curiosidad innato. Lo único que sé es la curiosidad, o sea, sé que si no me va a dejar dormir, pues no lo busco y ya está. ¿Qué te parece? Yo lo busco, me cago en todo y... Pero lo busco. Es así. Entonces yo doy fe porque soy de ciencias que... Pero tú eres de ciencias muy light. Tú eres de artes. No te me cambies de bando. No me dejes solo. Apóyame un poco. No quiero apoyarte. Joder. Mía. Pero, no sé. Y es que soy de ciencias y de artes a la vez. Dice que si algún día harás un stream de ilustración a mano. Uf. Es que... A ver, yo tengo... cuando me he grabado un vídeo que estoy dibujando una ilustración a mano, me grabo con mi reflex. ¿Qué pasa? Que es que mi reflex no deja grabar más de 10 minutos seguidos. Entonces es un santo coñazo estar volviendo. Darle, ahora enciéndete. Ahora me he sobrecalentado. No voy a grabar más. Ahora ya no me cabe más nada en la tarjeta. Entonces, si realmente no traigo más vídeos a mano, es por eso. Y diréis, pues toca la configuración de la reflex. Es que es una reflex y es mi reflex. Tal cual me vino, tal cual la he dejado. Porque me da miedo tocarla. Y cargármela. Y es así. Sí, no te rías que tú no... Que un día te dije, sujétala y me dijiste, no, que me da miedo que se me caiga. Pero fue porque yo no me fío absolutamente nada de que luego después haya problemas con ese sentido, pero Están tirando petardos por mi barrio. Los estoy en oyendo ahora. Badajoz.
Cuando he llegado de cenar, porque he cenado fuera, en mi portal no, pero dos más allá estaba la tuna. Qué majos ellos. Se quedan súper guays con sus pololos y sus bandurrias. Pues ahí estaban. Tienen que ligar un huevo con los cabrones. Sí, una Pues cosa. preguntan que si alguna vez harás reviews de diseños de personajes, de series, de juegos o algo así. Y no lo sé, no te voy a decir ni que sí ni que no. Ya se verá. ¿Qué es lo que más dibujabas cuando empezaste con el arte? Creo que lo mismo, retratos de chicas. Pero porque yo empecé sobre todo viendo ilustraciones de Victoria Francés. Entonces, quieras que no es mucho lo que tiene ella. Y imitaba su, imitaba entre comillas su estilo y demás. Era un joder, pero ¿por qué están lanzando? No sé, en algún punto están lanzando fuegos artificiales. Dice Dragworth que me confiesa que todos los chistes de los estudiantes de ingeniería son a costa de los de letras. Pues, qué majo vosotros. No pasa nada, vosotros reíros mucho de nosotros. Si ya la cagaréis haciendo un edificio o un algo, y luego, pues, que si este periodista no hable de ello porque me va a destrozar la carrera, que si necesito un abogado para que me saque del entuerto, que no os preocupéis, si aquí arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Ya veréis ya. Y te está quedando muy bien. Están ahí tirando piropos. Y lo de los tatuajes al final. Ah, no, claro, es esto. No sé. Cicatrices. Pues espera, voy a acabar con los labios porque están un poco de aquella manera. Así ¿Tenéis que. inspiraciones de artistas, ya sean antiguos o contemporáneos? Yo soy una inspiración de un artista, pero no lo puedo decir porque no es el momento. ¿Tú sigues la inspiración de un artista? Sí, que si tienes alguna inspiración de un artista, ya sea antiguo o contemporáneo. Y digo que yo sé una inspiración de un artista, pero que no la voy a decir porque me quiero guardar esa información para mí. Y así no la comparto. Buah. ¿El del otro día? El otro día, sí. Sí, no, eso no se puede decir aquí. No. Me gusta mucho. Yo voy a lo actual. Me gusta mucho Lois. Y si Dios quiere, guiño, guiño, este verano tendré su libro. Y Ciarin. ¿Eso era para mí? ¿Eso era un rollo comprármelo? ¿Que es mi cumple? Si ya te lo dije. Es Ah, sí, es ese. verdad. Ah, es cierto, es cierto, es El cierto, es cierto. libro que quiero es el de Lois. Que Ah, vale. quería ver a, quería, quería ver ayuda cuando hizo el Kickstarter. Y no tenía dinero para pagarlo y ayudarla a que lo publicara. Que estaba claro que lo iba a publicar, ¿no? Pero como que me hubiera gustado desde el principio estar ahí apoyándola y no pude. Y ya ha salido. Vale, pues acepto la referencia, que estaba un poco empanado. ¿Qué tal se te da dibujar animales? ¿Te parece difícil? Bueno, iba a seguir respondiendo. Bueno, en Ah, general, perdón, perdón. Sigue, sigue. sigo Disculpa. con ilustradores actuales y eso. Ciarín, Artgen me gusta mucho, pero eso es obvio. Sakimi-chan al principio me gustaba mucho, pero como que cuando ya has visto muchas ilustraciones suyas, dices, ahora ya no tanto, pero antes era como, vale, tienes una cara y tienes una pose y de ahí no te sacan. Pero Pero es bueno. que es la cara y la pose. O sea, es la cara de te voy a dar y no te escapas o dame y no me escapo. O sea, es la cara que vende. Es el money maker.
sino que se lo digan a Pato. Estaba un poco de aquella manera para con Sakini. Oye, pero no digas nombres. No he dicho nombres, he dicho Pato. Pato es un animal. Vale, ya. Eso. La verdad es que no sé si... un día se me ocurrió en plan estilo blog en lo de qué hay en mi móvil, algo así. Pero en plan qué gente sigo yo por Instagram, por ejemplo, porque es sobre todo la gente de la que yo admiro y de la que busco inspiración. Y si veis, mi estilo se parece muchísimo al de Lois o al de Ciarín y esas cosas. Y esta boca creo que debería de estar más para allá. Preguntan por aquí a mala leche. Oye, ¿por qué para chicos si necesitas referencias y para chicas no? Pues porque estoy tan acostumbrada a dibujar chicas que antes sí las buscaba y ahora no. Y como chicos casi no dibujo, pues sí que siempre prefiero cogerme una referencia y no liarla. Y ya está, no hay ningún misterio más. No sé yo, no sé yo. También te digo que si te fijas, esta está mucho más cartoon que este, que se ve más realista. Precisamente por eso, porque no he cogido referencia. Pregunta, ¿qué piensas de México? ¿El típico estereotipo de los sombreros y tequila? No. No sé. Sigo a... a una mexicana. No me acuerdo cómo se llama. Pero no sé. Que me gustaría ir, la verdad. Me gusta mucho. Por lo menos la comida mexicana que llega aquí, a España, me gusta muchísimo. Yo tomo tacos como un cabronazo. Ninguna vez a la semana unos tacos al pastor caen, sí o sí. Yo ayer cené fajitas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mexicanos del público, por favor, dejadnos clara la diferencia entre un taco, una fajita y un burrito. Ya se los amores. ¿Has visto la luz? Digo, ¿qué le está pasando? ¿O qué estarán diciendo? Y de repente va el tío tonto y es eso. Ay. Y sí, te acabo de llamar tío tonto. Preguntan que si dibujas con tableta con ratón, obviamente no estaba este señor al principio del directo. Si es con tableta, ¿qué tableta usas o has usado? O sea, que está bien porque puedes hablar de he dibujado con ratón y antes usaba esta tableta. O sea, que no es repetida técnicamente. Pues he dibujado con ratón, pero cuando he dibujado con ratón, he dibujado en el Photoshop con una cosa que digamos, vamos a cerrar esto. Para explicar bien, que aquí vendría a ser más o menos esto, que es de pin. ¿Por qué no me pinta primero? Hola. Vale, aquí funciona así. Pero si te vas a edit, ya es lo que quiero que veáis. Va como por puntos. Entonces. Yo, los primeros muñequitos de Lynx, algunos están hechos enteros con ratón. Sí, esos que todo el mundo ama y todos los demás, da igual lo que mejores, da igual lo que te pida, da igual lo que sea, van a ser una mierda porque los primeros siempre son los mejores. Mira, así. Haces un clic y se pone, haces clic y arrastras y se hace curvo, haces así, pues lo mismo en Photoshop. Pero mejor, obviamente, que es la pluma y así me lo montaba yo. Clic y arrastro y se hace curva. Clic. Es que aquí funciona con solo voy a hacer curvas o solo voy a hacer rectas. Pero allí en Photoshop sí que puedes cambiar. Y bueno, pues no cambiaría por nada del mundo mi tableta a volver a dibujar con ratón. Pero sí, he dibujado con ratón y lo he dibujado de esa manera y mucha paciencia. Aunque ahora también te digo que si tengo que volver a hacerlo y utilizar la pluma, cuando utilizo la pluma lo hago con ratón. He estado tan acostumbrada, pero
en Illustrator, en Photoshop, para retoque fotográfico, para cualquier cosa que necesito utilizar la pluma, ya lo he hecho con un ratón, que si me pusiese a dibujar. Y es una herramienta que parece que no, pero mucha gente para hacer la línea en Photoshop utiliza eso. No, porque esto aquí tienes el estabilizador. Entonces eso te ayuda a hacer mejor la línea. A no ser que tengas una Cintiq, hacerlo con la pluma ayuda bastante a que quede decentemente. Y actualmente tengo una Wacom Intuos vieja, porque han sacado otra que, mira, la Wacom Intuos que tengo yo, la caja es una ilustración de Artgen y la de este año las hizo Lois. Y son azulitas y la verdad es que son más bonitas que la mía. Pero obviamente no iba a comprármela. Pero fue como, esa caja es de Lois, ese dibujo es de Lois. Que el mío es de Archer y me gusta, pero como que soy más, mil veces más fangirl de Lois porque tiene un estilo más parecido al mío. Pues ya sabes, la devuelves y te compras otra. Sí, al cabo de... Exactamente, exactamente el mismo modelo. Que la gente se ha vuelto muy loca en plan, Lynx, compra el libro. Lynx, acompáñate a tu novia, compra el libro. Hay que darle dinero a Lynx por Patreon para que le compre el libro, acúmala. Se está volviendo loca con tu libro. Pregunta que si se guardará el stream. Sí, posiblemente se guarde. Lo hemos intentado, por eso hemos tardado tanto, tantísimo en empezar. Porque era como, oh, ¿cómo hacemos esto para que se guarde? Pero más o menos, ¿no? Al menos está grabando, ¿no? Está grabando, sí. Pues si está grabando no debería haber problema. A ver si la gente ya se... Os digo la gente, a ver si el ordenador no te hace lo que me ha hecho a mí, que no me deja exportarlo. Uy, dice, en España, ¿qué expresión tienen para la gente que es muy complaciente con sus parejas? Uy. ¿Pagafantas? No, porque Pagafantas es antes. Bueno, sí, también un poco Pagafantas. Uf, no sé, yo creo que calzonazos es lo más. Sí, calzonazos, tienes razón. Pero Pagafantas también, ¿eh? Sé Aunque estén más, pero. Pagafantas es Sé también un menos. poco antes de empezar a salir. Pero igualmente yo sigo llamando a la gente Pagafantas en plan truco. Me da igual que ya estés saliendo, eres un Pagafantas. Sé bastantes más, pero ya son para mayores. Son para mayores. Ah, en médicos en México se le dicen mandilones y me estaban llamando mandilón antes, o sea que eso tiene sentido. No, no, no lo es. No lo eres, ya lo digo yo. Sí, tú ríete, pero para nada. Me hace mucha gracia los comentarios de cómo tiene que tener a Lynx, vamos, no sé, yo no sé cuántos. Y yo sí, en mis sueños, porque... Si es Soy que un espíritu libre. está todo el día puteándome. No. No. Es mi forma de expresar cariño. Sí, Oh, lo peor de todo es que me lo No, has no, dicho, no, ¿no? no, No que. es... No, no, no. Mira, mira. Te voy a dar un argumento. El argumento más de peso que vas a escuchar en tu vida. Si yo utilizase las mismas. O sea, si verdaderamente fuese algo. Vamos a poner que verdaderamente es algo malo, ¿vale? Si yo hiciese eso que se supone que es algo malo con otra chica en tu presencia, ¿te molestaría? ¿El qué? Putear a la otra como te puteo a ti. Eso no vale. ¿Cómo que no vale? Pero sí, me molestaría. Pues ya está. No puedes decir que no es una forma de expresar cariño si te molestaría si lo hiciese con otra. Flawless logic, te lo digo yo. Creo que mis padres se van a dormir. ¿Te No has sé si... planteado hacer una pintura steampunk con mucho detalle? Puede que en algún momento. No lo descarto. ¿Qué te parece el diseño de Overwatch? Que he visto poco. Pues hay que ver más. Están muy guays. Tracer es la mascota de Overwatch, pero hay más diseños guays después de Tracer. Sí, o sea, sí, es que he visto poco, pero...
No sé. A ver, el taco es tortilla suave y carne en medio. Fajita es un taco enrollado frito. Y burrito es con tortilla de harina y con frijoles. Cágate. Entonces no sé lo que como yo. Tortilla suave y carne en medio. Entonces son tacos, no son ni burritos ni fajitas, lo decimos mal los dos. Son tacos. Pero Tacos son tortillas de maíz. Los burritos tienen queso y muchas veces son con tortilla de trigo. Y tienen queso y relleno. Y la fajita es a la parrilla o frita. se me están cayendo todos los cimientos de mi conocimiento. Nos están diciendo tres Estoy mexicanos. Yo haciendo. creo que va a haber que fiarse. Son tres mexicanos, no nos van a mentir. No, mi Eso es cabeza cierto. está haciendo. Los Pues yo no sé mexicanos lo que son. cené ayer. A mí me ponían fajitas. Yo estaba muy rico. Ya está, ¿qué más da? Bueno, a ver, es que también eran fajitas del Foster Hollywood. Me creo más las fajitas que tomaban en México Lindo. Que además el cocinero es mexicano, Juan. Bueno, era, ya no. Ahora es otro. Y echo de menos a Juan. Pobre Juan. Pray for Juan. ¿Y qué le pongo? ¿Le pongo algún collar o algo? Este Le dije, que. cómprale tacos a Kumo. Yo no le compro tacos. Yo se los cocino. A ver qué te has pensado. Yo no soy un cutre. Esto se Sí. hace con mucho cariño y con mucho amor. Cómprale una chorreada. Cómprale un auto. Joder, madre mía. ¿Les has pagado algo mientras no estaba? A No. lo que venga Lynx, le tenéis que decir que me compre muchas cosas. Que me compres un auto, te voy a decir. ¿En serio? No conduzco, o sea que. Y no tengo pensado conducir de aquí a dentro de poco, o sea que. Es que vivo en Madrid. Madrid centro. No necesito coche. Tengo abono, soy joven. Alex dice que si recomiendan algún cómic western y lo viene muy al pelo porque tienes una review súper guay. A la Torre Oscura. Efectivamente. Sí, porque además están volviendo a reeditarlo aquí en España. Han vuelto. Sí. Llevaban ya años que no sacaban nada y están otra vez. Lo cual es muy guay, que yo me los leo porque pues, se los compra mi hermano. Mi hermano es el loco de. Sí, creo que lo dije en la review. De este Stephen hombre, de King. Stephen King. Entonces se los compró. Y mi trabajo de final de ilustración digital fue ilustrar la Torre Oscura. No sé si la enseñé, pero mi trabajo final fue eso, la Torre Oscura. Con el pistolero y el hechicero este. No dice un pavo aquí, cocinar Lynx es demasiado para él. Me cago en a que te echo. Te Sí, lo confío, cocina, ¿eh? ¿eh? Yo cocino absolutamente todo lo que como. No se Todo, fía, todo. ¿sí no? Todo, 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 todo. Dicen en el chat que extrañan mucho a Juan. Yo Echan también. de menos todos. ¿Cuántos estamos ahora mismo en el directo? 30. Ah, Hay no está 30 mal. personas. Dice uno que si practicas algún deporte y otro que pongas el collar de muerte, del muerte de Sandman. Hago pilates. Si te vale eso como deporte, a mí me vale. Porque, no sé, creo que tenía una idea equivocada del pilates y ahora que lo he empezado me gusta y es en plan. Dios, al principio era muerte y destrucción. ¿Y qué era la otra pregunta? Que cogieses el collar de muerte, el personaje de Death, de The Sandman, y que se lo pongas a la elfa. Vale. Dicen que solo comes Maruchan. Oye, ¿alguien me puede decir por qué llamáis al ramen Maruchan? ¿O Manochan o algo por el estilo? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Es una marca famosa de ahí o algo por el estilo? Y es que ha hecho muy famoso porque me convendría saberlo.
Aquí muchos lo llaman ya te como porque hacen la broma súper racista e impropia de ya te como, ah, ya te como, porque está tan rico que te voy a comer ya. Y es como, ya te como, suena como japonés y me da cancerito cada vez que lo escucho, cancerito cada vez que lo como, pero afortunadamente toda la Sí, es que comunidad, está asqueroso. sí, toda la comunidad otaku odia por igual al ya te como y lo tiene como lo que es, Pero es que yo he es un llegado a insulto. cogerme un bote de ya te como, echarle salsa de soja y que aún así no supiese nada. Es que ese fue un momento, fue ya de desesperación pura y dura, de no puede ser. Es el agujero negro del. El agujero negro del. No, es Del que como... sabor. Sí, puf, estabas presente. Dicen que ¿qué hago en los restaurantes? Eso tiene una respuesta muy sencilla. Cuando voy a un restaurante, en un establecimiento de comida rápida, sé que está todo preparado. Y como todo está preparado durante la acción. Lo único que hacen es freírlo, calentarlo y me lo sirven. Y yo sé que es mierda, pero lo como con gusto porque sé que lo que estoy comiendo es mierda y ya voy condicionado. Si por el contrario ya vamos a un restaurante de verdad en el que se cocine, rollo un chino o algo así, normalmente escogemos los que tienen la cocina con. Siempre vamos a uno que tiene la cocina acristalada y se ve lo que están haciendo dentro. Y eso me da mucha seguridad. El ver lo que hace el cocinero en todo momento. Y nunca le quito ojo para ver qué es lo que está haciendo con la comida y todo el rollo este. Y esa es la respuesta. Luego después hay sitios más caros que obviamente los estándares de calidad son más altos, pero como soy pobre, tampoco voy a esos sitios, pues me fío con lo que hay. Dice, preguntan que quién es más friki de los dos. Depende de en qué ámbito. Efectivamente. Yo soy más videojuegos y rol y ella es más anime y manga y Bueno, ilustradores y cosas así. ilustradores, pero actualmente anime y manga, perdona que te diga, tú has visto muchos más actuales que yo. Ahora estás muy a shows, muy a Estoy series. con Netflix a muerte. ¿Cómo? ¿Alguna vez has probado dibujar cómics y es así como ha sido tu experiencia? A ver, mi trabajo de final de año de primero fue un cómic y esa experiencia no fue bonita, ¿vale? No lo fue. Y luego, como proyecto personal, es que llegaba un punto que me cansaba, que no sabía cómo seguir y demás. Pero también es que cuando lo he hecho era muy joven. No... Si os enseño eso, os da un algo, si veis esos dibujos. Pero no sé, es que no tengo yo... Creo que como salí tan quemada de el trabajo con ese profesor, que cuando me decís dibuja un cómic es en plan, no, por Dios, es que no os hacéis una idea de todo el trabajo que lleva detrás un cómic. Yo dejé la idea de pues, establecido, si hay un Patreon que funcione muy bien y tal, hacemos lo de un cómic y presentar X páginas al mes, hacemos un webcómic ahí súper chulo y a ver qué tal sale. Y yo lo escribo y tú lo ilustras. Y no me dijo que no, cosa que está bien. Pero No, tampoco ha sí, dicho que no sí. digo que no, pero que como proyecto así personal y único, entre que empezarlo bien, pero ya seguir la historia. Es que mi problema no es que sepa continuar la historia, es que se me ocurren muchas formas de continuar la historia a la vez y nunca me decanto porque le doy... Yo soy de darle vueltas a las cosas mil veces, pero no os hacéis una idea. Entonces... Y incluso estoy leyendo un libro y cuando cierro el libro me voy yo a hacer otras cosas y le doy mil vueltas en plan, va a pasar esto, va a pasar esto, no, va a pasar esto, va a pasar esto. Entonces con mis propias historias soy aún peor. Entonces llega un punto que no sé qué camino va a seguir porque me gustan 20.000. Pero es que normalmente cuando escribes sabes cómo va a acabar eso que estás escribiendo. Ya, pero claro, yo sé cómo empieza, yo sé cómo va a acabar, pero...
Hay muchas formas de que acabe de esa forma. O le doy mil vueltas a una estúpida conversación. ¿Y cómo hago la conversación? Así. No, y si mejor dices esto, y si mejor pienso todo tanto. Dibujando no, pero escribiendo soy lo peor. Y yo cuando me he puesto en plan, voy a hacer un libro, porque me daba por escribir y quería publicar un libro, porque yo soy así, me gusta escribir, voy a hacer un libro, pues lo típico que está haciendo últimamente la gente, pero a mí me dio con 15 años, ¿no? No ahora. Y te juro que yo tengo en cuadernos ilustraciones de todos los protagonistas y es lo único claro que tenía, ¿sabes? Sí, cuando te agregué hace 4 años y 5 años ya, en plan voy a buitrear un poco a esta señora, fue por eso, porque había hecho un fanfic un poco. Que no era un fanfic. Había hecho una historia un poco que es mejor que quede en el pasado y me sirvió como pretexto. Que fue un No poco. estaba. No, ¿cuál publiqué? No sé, pero no estaba tan mal. Bueno. Era ¿Qué creéis muy. de la serie Vikings, si la habéis visto? Opino que Muffin se parece mucho al prota y lo utiliza demasiado poco para ligar con féminas. Y yo si tuviese ese sex appeal, habría mucho tiempo que me habría dejado ya el pelo igual solamente para explotarlo. ¿Quién es ese? ¿Cómo es? Ragnar Lothbrok es el protagonista de Vikings. Se parece mucho a Rafa. Y Rafa tiene el pelo igual, lo único que tendría que hacer es raparse los costados y dejarse una coleta. Y no lo hace, no sé por qué. Debería hacerlo, pero no lo Oye, ¿por hace. qué tengo a esta muchacha tan abajo teniendo todo el lienzo? Yo no he visto Vikings. Vikings. Vikings, perdón. Nos preguntan que qué opinas del arte abstracto. Que, a ver, el arte es de dominio público, eso está claro, pero no todo el mundo entiende de arte. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo se mete con todo este tipo de arte y es porque no lo entiende. Y a mí la verdad es que pues, hay cosas que sí me gustan. Pero porque yo entiendo y he estudiado y sé por qué eso tiene que estar así. Que muchas cosas son tomaduras de pelo. No te digo yo que no, pero. Esto se ha vuelto loquísimo. Han empezado a decir muchas cosas y me han perdido completamente. Y yo, oh, Dios mío, cuántas preguntas, no me da tiempo, no me da tiempo. Y al final resulta que estaban hablando de comida todos y de que están deseando comerse ocho y cosas así. Ay, ya me ha dado hambre. Oye, ¿qué plato os gusta? Tal, al vapor, no, mejor frito. Yo a la plancha, no sé qué. Oh, yo como esto. Y están ahí hablando de comida los ocho. Sopa de tortilla, no sé yo si eso quiero probarlo, ¿eh? No me suena muy bien. ¿Está bien el colgante? Yo es que, un segundo, creo que voy con retraso. Preguntan si habéis visto Rick and Morty, yo no. Yo sí, me encanta. Es, a ver, al principio yo creo que piensas en plan, ¿qué estoy viendo? No sé si me gusta o no, pero ya cuando le coges el punto es que me encanta. Hay un final de un capítulo especialmente perturbador, pero me encanta. Y es que no sé hasta qué punto. No sé, no sé, no sé. Hasta qué punto sería capaz. Porque esto no me está haciendo lo que yo quiero. Hola. Preguntan por Oyasumi Pum Pum. No, lo recomiendan mucho. No sé. En algún momento lo cargarás, supongo. Pero no. Pero voy a hacer el colgante más pequeño. Ay, Dios, qué chiste más malo, por favor. ¿Qué han dicho? Un chiste un poco inapropiado, pero.
Ahí está. Le voy a hacer una dilata. Efectivamente, Luidity. Por eso la estoy evitando, porque no termino yo de enganchar bien con ese mensaje y no soy capaz de abstraerme, simplemente disfrutar del viaje. Entonces, es un problemilla cuando pasa eso con una serie. Y Rick and Morty es una de ellas. Y ya se sabe. Sí, es que Rick y Morty es complicada. Están aquí hablando de cómo hace la gente la sopa de tortilla. Me he quedado muy loco al saber que hay sopa de tortilla. Pero me guardo la receta y la haré en muy, 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 muy poquito tiempo, que lo sepáis. Yo no. Quedamos y la comemos juntos. No. Como es tuyo, me hago otra cosa. Si te gusta el huevo, no te va a gustar. Creo que de todas formas es tortilla de trigo, tortilla de fajita, vaya. No sé. Uy, hola, Bilbo. No sé qué tal la veis. No sé si ya dejarla así. Ponerle algo más. Un fondo, obviamente. Dice uno Lynx, ¿cómo si no te gusta el existencialismo, eres... ¿Te gusta tanto Lovecraft? Pues porque soy subnormal y a veces pasa. Pero sí, Lovecraft es eso puro, pero no sé. Lovecraft es especial, Lovecraft. Es muy, muy, muy especial. No sabría explicarlo en un minuto. No me voy a poner a explicarlo más. Yo, a mí me gusta mucho. Yo la veo, chachi. Penita lo del pueblo. Ahora nos tienes que contar la historia de por qué perdió el cuento del pueblo. Ah, yo qué sé, dilo a quién se le ha ocurrido. Voy a poner algún mechón blanco porque el hermano tenía también mechones, un mechón blanco y yo qué sé, para que parezca de verdad la hermana. Links, ¿qué opinas del periodismo de Spider-Jerusalén? Hombre, depende de la etapa, pero me mola en general. Es una visión un poco cínica, pero me gusta el concepto en sí. Es un buen pitch para que me interese un cómic. Luego ya hay veces que mejor y hay veces que peor, pero soy fan. Me gusta. Así con el Luiditi fleque. me está convenciendo mucho con lo de la sopa. La sopa de tortilla es un caldo picante al que se le agrega tortilla frita, crema, cebolla, cilantro y así. Es algo muy muy bueno. Pues me está usted convenciendo, querido. Oh, querida. Vale, ahora vamos a hacer una cosa. Ya para terminar, porque además son las 12:30, o sea que tampoco vamos a tardar mucho más, que es guardarlo en Photoshop. Y nos vamos a Photoshop.
nada, sí, hay que tardar, porque tarda mi Photoshop la vida entera en abrirse. Antes tardaba más, pero porque tenía instalada mucha mierda en el Photoshop por culpa de un profesor, que es lo peor de todo. O culpa mía, él lo pasó y yo dije, voy a instalármelo todo. En vez de poco a poco ir probando a ver qué me convencía, no, yo. Hala. ¿Qué te pasa? Otra vez a intentar exportar. Ah, vale. Exportado mal. Me ha pegado un tiro en mis partes nobles. Ni se te No ocurra. puedo más. No puedo más. ¿Cómo? ¿Algo previsto del señor de los anillos? No diré nada. Eso significa elfos. ¿Eso significa qué? Elfos. No diré por qué ser elfos, ¿no? Preguntan que qué opináis de los personajes hipersexualizados. Yo ya tengo opinión de eso, o sea que... Habla tú. No, a ver, no lo veo mal. Siempre que sea la intención, ¿no? Claro, no sé. Si es lo que buscas, en plan un personaje hipersexualizado para que, yo qué sé, te haga gracia. Que sepas que es intencionado, ¿no? No sé. Why not? Lo malo es que, claro, ahora no estáis viendo el Photoshop. Un momento. Dicen que la elfo está llorando por la separación de My Chemical Romance. Pues la verdad es que... Joder. Se separaron y Gerard Way ha hecho así cosillas. Sacó un disco él solo y madre de Dios. Uf, qué Bien o horror. mal. ¿Qué? Bien o mal. Mal, mal, mal. A mí por lo menos. Porque yo a mis 15 años era muy fan de My Chemical Romance. Tenía mi camiseta ahí de Black Parade, de ese disco. Me la regaló mi mejor amiga y tal. Y bueno, pues ahí estaba yo con mi camiseta. Pero eso, estoy intentando que se me vea el Photoshop y me está haciendo unas cosas muy raras la previsualización. Dile que enseñe un monitor y enseña todo lo del monitor, pero ahí sí que se va a ver todo, o sea que mutéalo en lo que no necesites. Es que debería de verse eso y que es que parece que se ha quedado cuajado. ¿No será que has tapado con...? Ah, ahí está, yo lo veo. ¿Lo ves? Acaba de aparecer, es que no te estoy viendo a ti, estoy viendo esto y lo hago con un poquito de retraso. ¿Ves? Pero es que no se ve... Se ven las capas, pero no se ve lo que estoy haciendo. Eso es lo que no entiendo. Es cierto, es cierto. Y no sé por qué se ha quedado así cuajadillo. Preguntan por aquí qué opinas de las pelis del Hobbit. La última no me gustó nada. O sea, que es que... No es que no me gustara nada, es que siento que se pasaron tres pueblos con todo. Pero a la mierda, Hobbit me gusta. Hombre, tiene un erizo que se llama Bilbo. Eso da alguna pista. Ligera, ¿no? Un Pero es poquito. que no crees que se pasaron mogollón. Ya sabemos que Yo... Legolas es vale, pero joder, es que en esta... En esta fue demasiado. Yo, sinceramente... Quito lo del dibujo y que se vea... Es que no sé por qué es Photoshop, no...
No sé qué pasa. Déjalo en estático y en lo que lo tengas lo cambias y ya está, supongo. ¿Cómo? Pero no te he entendido. ¿Qué es lo que quieres hacer? Quitarlo de que solo se vea esa ventana para que veáis cómo juego con las capas. Vale, pues te vas al OBS. Sí, estoy en ello. Es lo que estoy intentando. Es que Todo. realmente me dice que me da tres ventanas diferentes de Photoshop. Si le doy a dos, se Belén, me... Belén, Belén. Botón secundario, agregar, capturar monitor. Y ya directamente es todo. Capturar monitor y punto. Hola. Ya está. Creo. ¿Se ve en negro? En 10 segundos, 15 segundos te lo diré, que va con un poquito de retraso. Está la gente teniendo un acalorado debate de dónde son o dónde dejan de ser. Se lo están pasando muy bien. Oh, qué guay está quedando ahí el fondo. Acabo de ver ya el dibujo completo. Es que he cogido justo el del hermano, en plan a ver, para que eso que se note que son los hermanos, pero estoy toqueteando esto porque no me gusta. Así me gusta más como oscura. Claro, es que esto era aquí. Ah, amiga, es que esto no estaba donde yo tenía, quería que estuviese. Así. Y luego bajamos. Todo el mundo en el chat diciendo de dónde es o de dónde deja de ser. Se lo están pasando muy bien. Van a hacer el amor. Van a hacer el amor. Te lo digo yo. Igual son dos tíos, pero da igual. Love is free. Creo que ahí está. He hablado hoy, chicos, con la señorita que está haciendo el streaming. Para decir que en algún momento tenemos que hacer un gameplay o un directo de Life is Strange. Y no sé. Ver quién llora más y quién llora menos. Pues eso no, eso O ya. en plan rollo, el primero que llore pierde o algo por el estilo. Que ya sabemos cuál va a ser el resultado. Ellos, a ver, hace falta ser muy listo, pero... Dice Luis, viva la poligamia, loco. Sean felices. ¿Qué opinas al respecto? Belén, viva la poligamia. No. No, seguro que no. Vamos. Segurísimo. Es que este círculo no me termina de convencer. Creo que lo voy a dejar así. ¿Cómo? ¿Cuándo estarás de perezosa en un juego de rol? Creo que nunca. Yo lo dije de coña y el tío lo postea por Twitter y ya la gente se ha vuelto loca. Y es en plan, ¿y si ahora no quiero ser perezosa, qué? Bueno, pues este es el dibujo. Tengo que decir que afianzaste con el GIF del perezoso que estaba muy feliz sentado en un sitio y que cada vez que veo me río sin poder evitarlo. Tengo un mogollón de gifs de perezosos. Estoy enferma, pero sí, tengo un mogollón. Tiene una cara de es tu animal totémico, te lo digo yo. Dices que son los pandas rojos, pero ya te digo que son los perezosos. No, yo no he dicho que sean los pandas rojos. Ah,
del Paisán? No lo sé, no tengo ni idea. Los pandas rojos me gustan, pero de ahí que se me anima el totémico. ¿Existe la de StarCraft? Claro. Yo juego al 2. Me lo regaló mi hermano por mi cumpleaños el año pasado. Porque jugaba con él al Heroes of the Storm. Y uf. Kerrigan, Kerrigan. Madre mía, qué destrozos hacía yo con mi Kerrigan. Con Nova también, pero es que con Nova cuando juegas con niveles bajos. Yo, por ejemplo, en general, yo ya veo a la gente que es invisible en el Heroes of the Storm. Y se nota un huevo la gente que te ve y quién no. Entonces, si tienes la suerte de que te toca a alguien que no vea a los invisibles, pues te lo pasas muy bien con Nova. Si no, pues te ríes tú por no llorar. Entonces, Kerrigan sí que era mi main. Digo, pues te voy a regalar el StarCraft. Y ahí estoy yo con mi StarCraft jugando de vez en cuando. Ya. Juego con Kerrigan, Nova, Tirande y Tirande me le hacía daño, que era un poco coñazo hasta que empezabas a meter bien, pero yo ahí no sé por qué me daba a hacer esas tonterías. Y no sé. Probé con mi mejor amigo a jugar al que tiene dos cabezas y entonces cada uno va controlando y ya sabemos quién tiene que hacer qué y la verdad es que salió una partida guay la última. Es que, ¿tú sabes eso? En el Heroes of No, the no sé. Storm hay un personaje que lo controlan dos personas a la vez. Entonces una como que lo va moviendo y el otro se encarga más de hacer los ataques. Pero por ejemplo, creo que es la W. Es en plan que lanzo la W y solo lo explota el otro, el que lo mueve. Algo así. Entiendo, entiendo. Entonces tienes que estar por cojones en llamada y compenetrarte muy bien. Luigi te ha pillado. Dice, va aquí, le pegó duro a Kumo. Sigue con la foto ahí. Te ha fichado en el momento en el que ha tenido Sí. oportunidad. Bueno, pues aquí está. O sea, los dos hermanos. Está la gente diciendo que acaba de entrar uno, como siempre. Vamos a terminar de conectar uno. Hola, ¿cómo estás? Dios, vamos a cerrar en breve. Pero bueno, solamente lo digo. Dicen que tengo que usar a estos dos para una partida de rol, pero sería todo un reto. Yo solamente lo digo. Y preguntan, ¿cómo? ¿Quién conquistó a quién? ¿Tú a Lynx o Lynx a ti? ¿Tú qué dirías? Yo prefiero no decir nada, porque el que calla otorga. Es que no lo sé. Yo creo que tú a mí. Sí, definitivamente. Te lo digo yo. Poquito a poco. Sí, porque tú fuiste el que agregaste a Sky, fuiste tú. Yo no digo nada. Porque estaba buitreando a tres en el momento. Qué fuerte. Es un Claro, buitre. claro, claro. Ya estamos, o sea, el dibujo ya está y ahora ya es. Hablemos. El salseo, sí. Sí. Sí, no, pero tú llegaste a un momento en el que no me habías visto la cara y me tiraste un poco los trastos. Yo recuerdo eso. Pero muy discretamente. Lo que usted diga, señorita. Dice una, apuesto La estoy a que Link. leyendo, a que Lynx con pelo corto parece Link parece lesbiana. lesbiana. Lo peor es que tiene razón. A mí me han dicho que parezco lesbiana también, muchas veces. Y es en plan, pero ¿por qué? No sé. ¿Qué? Entre ellos yo sí. Mira, dice Mutur que me daba. ¿Qué te parece? Que no.
No pienso nada de Captain Hydra porque no lo he leído. Tiene mucho Leo sentido. cómics, pero no leo esos cómics. Lo voy a dejar así. Bueno, voy a guardar esto como hermanos. No, sí, venga, lo voy a dejar así. Y lo subo a Twitter y a Facebook. Como siempre, como la otra vez, si hay alguien que quiere hacer su propia versión, adelante. Esta vez es sencillo. Un cuerno roto, pelo azul y con una cresta, la oreja, los dos en los ojos y el colgante. Tampoco ha salido mucho. Así que nada, yo creo que Nos saca vamos ahí. un público súper polígamo, ¿eh? No sé qué clase de gente atraes, que están ahí todos obsesionadísimos. No estoy de acuerdo. No, no leo Capitán América. Solo me he visto las pelis. Y la mejor es la tercera porque mi Bucky sale. Y ya está. Eso es todo lo que tengo que decir. Pero en la segunda también sale. Pero me vi las dos en el mismo día, ¿vale? Claro. Y no es lo mismo. No es lo mismo cómo sale en la segunda como sale en la tercera. ¿Por qué? Pues porque no. Sale muchísimo mejor en la tercera. Pues ahora me dejas con... Además, Me dejas con tiene más el... matices el personaje en la tercera. Sí, eso por supuesto. Y eso mola más. No es ya el aspecto y todo, sino el chico atormentado y todas esas cosas. No lo entiendes. Es el conjunto. Es todo. ¿Por qué estamos hablando de Bucky? Porque se te ilumina la cara al Si no me decirlo. estás viendo. No pasa nada, reconozco el tono. Ay. Bueno, que aguantamos ya de... Afecto en julio. No. Pero ¿por qué queréis que se afeite? Quiero recuperar mi faz tersa y, no sé, inocente e infantil. Con barba se Vale. liga más, pero no necesita ligar más. Pero quiero que Okay. tenga barba. Yo soy pro que se deje la barba. Y se ha dejado la barba por mí, o sea que... Mi culpa. Eso es cierto. Bilbo, ¿qué haces? Montour dice que si me afeito que ya no me quiere, que me tengo que conformar con cómo. Ha dicho, te vas a tener que conformar con... Eso es pelear, ¿eh? Uy, Mutur, vamos. Bueno, dejo hasta la una de hacer el tonto y ya corto, porque es que ya no estoy ni dibujando ni nada. Pero se les va de las manos el Team Barba. Míralo, está ahí. Ya. Todo el mundo se ríe de mi barba hasta que digo que me la corto y luego, no, no, no te la cortes. Si te da un aire maduro, si te hace parecer más adulto, Yo te vas a nunca la me mierda. reí de tu barba. Me cago en la leche. Que se la tiñe transparente, por supuesto, me la decoloro. Diga usted que sí. Si yo no quiero problemas, solo quiero a Dings. Ahora dices eso. Chan, chan. Me parecen bien tales alegaciones. La barba es lo que lo hace sexy. Mi voz es lo que me hace sexy. Pero no me habéis visto afeitado. Cuando me veáis afeitado lo vais a flipar. Y yo parece que no, pero también gano. No te digo que no gane con barba, pero también gano afeitado. Vais a verme sin pelo y afeitado. Y eso tiene su...
Eso tiene su aquel también. Os lo garantizo. Lo tendría que garantizar yo. Garantizar tú queda un poco... No sé. Les preguntamos de qué color me tiño el pelo. Ya te he dicho cómo yo cómo te lo teñiría, pero no te lo tiñes. ¿Para qué? Es que no lo comprendo. Yo estoy preguntando. No me voy a teñir el pelo, simplemente pregunto que qué color me iría bien. Es por saberlo. Con corte de pelo como rolero. Joder. Igual Belén me deja. Sí, no, no apruebo eso. No, no te dejaría por eso, no, pero... Azul, rosa, morado. Verde, Verde. azul, Ultravioleta. ultravioleta. Transparente, azul oscuro. Infrarrojo como rango. Blanco. Ha tardado en salir a blanco. Ha tardado, sí. Blanco, blanco. Es que no os parece que mola mucho el pelo blanco. A mí me fascina el pelo blanco. Yo podría plantearme llegar a ponerme el pelo blanco si no fuese porque soy un desastre para esas cosas. Si le das a configuración, puedes sacar el chat sin necesidad de hacer la pantalla infinita. Es que no sé hacer esas cosas. Pues hay un engranaje ahí al lado del chat. Ah, aquí. Entonces, en el engranaje le das a ventana emergente y te quedas solamente con el chat. ¿Dónde? Donde pone enviar un mensaje, justo debajo hay un engranaje. Pinchas en el engranaje y le das a ventana emergente. Y ya está. ¿Cómo es ventana emergente? Lo pone ahí. Ocultar chat, ventana emergente, modo oscuro, marcas de tiempo. En el chat de Twitch, Belén. Sí, pero no entiendo las opciones. Debería de estar ahí. Parece que no te pone. Ah, pop out. Es que lo tienes en inglés, porque es súper hipster y claro, es lo que tiene. Hablamos quién es más hipster de los dos. Usted. En apariencia no tanto, pero la verdad es que sí. El pelo blanco es un fetiche chungo, solo lo digo. No es un fetiche, pero jue, me gusta el pelo blanco. Es que porque te guste algo ya tiene que ser un fetiche. No lo comprendo, pero esto me... Welcome to the chat room, pero no me Pero ahora aparece. aparecerá. Ahora. Mira, justo. Mira el de los pies. Sí. El de los pies. Les contamos cosas de pies, tú y yo. Les Que no te dejamos el gustan mis lenguaje. calcetines. Y eso es todo lo que podemos decir de los pies. El porno de Minecraft, oh Dios mío. No quiero saber, no quiero saber esas cosas. Para mí el Minecraft es un lugar seguro, sano, esas cosas. Se nota que empieza a hacer calor, porque mi erizo ya para dormir ni siquiera se hace bola. Se despatarra y le veo la cara. Y en invierno eso es imposible. Qué majo él. Pues me parece que vamos a ir contando, ¿no? Ya son la una. Sí, sí, ya es la una, ya vamos a ir cortando, ya estamos hablando de porno, pues creo que va siendo hora de ir cortando esto. Yo lo veo Que bien. ya lo he dicho que soy una pequeña marmota y a estas horas ya estoy durmiendo, siempre. Pero literal, siempre estoy durmiendo ya a estas horas. Que no es el fetiche de Lynx los calcetines y no le gustan. Si se mete conmigo por los calcetines que llevo. Son como para meterse con ellos. Que no tienen...
Nada de malo, algunos de mis otros, bueno, pero que no todos, que es que te has llegado a meter con algunos, es en plan, pero ¿qué les pasa? No quiero saberlo. No quieras saberlo. En fin, pues nada, vamos a despedirnos. Sí, bueno, gente, muchas gracias por estar aquí. Y no sé, espero no tardar mucho en traer el siguiente. Y si hablo poco es porque, no sé, es que es mi segundo directo, no me lo tengáis en cuenta. Yo no soy de liarme a hablar delante del micro. Liarme a hablar sola sí, pero delante de un micro me cuesta. Gracias por invitarme, pero he dormido 6 horas y mañana madrugo y es la 1. O sea que hoy voy a ver si puedo dormir 7 y estaría muy bien. Muy bien. Nos vemos en el próximo directo. Y intentaré subir este vídeo a YouTube para que todo el mundo pueda admirarlo. Intentaré cortar la parte en Luego. la que nos hemos tirado media hora. Sí, eso hay que quitarlo. Pero vamos. Así que nada. Chao, chao. Adiós, gente. Ya te he tenido la grabación. Pero tienes que quitar, cortar la transmisión.